difusión con las bandas de la escena punk mexicana. Aquí por Emarca Radio y el lado B del rock. En directo desde el estudio, ahora toca turno a la banda Subversivos con nuevos temas. Búscalos en sus redes y canal oficial. Entrevista completa en transmisión. Apoya y difunde. Continuamos en Difusao con más bandas do mexicano escena punk. Aquí pela radio e marca e pelo lado B do rock. Ao vivo do estudio, agora é a vez da banda Subversives com novas cancoes. Procure os nas suas redes e canal oficial. Entrevista completa em Transmissão. Apoio e divulgação. Buenas tardes a toda esa pinche bandota podrida de todos lados. Los saluda su carnal Pepe Piña, bajista y vocalista de la Asociación Delictuosa. En los controles tenemos a nuestro carnalazo Mark Fernández para la cooperativa Hardcore. Les vamos a presentar a una pinche bandota bien cabrona, legendaria, a los Subversivos. Saludos a esa banda. Aquí presentes y a todos. Un saludo a toda la banda que se agrega a este canal. Bueno, pues es un pinche gusto, un honor tener a esta pinche bandota. Y pues quisiéramos que se presentaran y nos dijeran cómo se llaman cada uno de ustedes, empezando por las damas, claro, por supuesto. ¿Cómo te llamas y qué instrumento tocas? Hola, soy Janet y yo toco el bajo. De este lado, en la batería, tenemos... Yo soy el Monche en los pinches tamborazos y los coros, los gritos. Y de este lado tenemos... Cámara banda, aquí vocalista, guitarro y desmadrador de la banda Subversivos. Un saludo a toda la banda de Atizapán y a todos los lugares que siempre visitamos que nos tratan a toda madre, ¿no? Precisamente. Un saludo, banda. Quisiéramos preguntarles cuándo surge la banda, cómo fue convocada. Esta organización viene fundada desde el año 2005. ¿Por qué el nombre de Subversivos? Pues desde esos tiempos habían ya a mí siempre me ha gustado ese nombre porque siempre ha sido pues creo que lo que todos vivimos, ¿no? La injusticia, el atropello siempre de los poderosos, ¿no? Del gobierno que utiliza siempre a las clases obreras y por de ahí siento que ahí surgen los grupos subversivos. Desde ahí yo notaba que habían como en las zonas de la sierra, exactamente era donde yo oí la palabra de subversivos, porque eran grupos así que no daban la cara y que estaban saboteando el desmadre del sistema, ¿no? Del gobierno, de la milicia, hacían para ayudar a la población de las zonas rurales. Y de ahí como que como veo que eso sigue en la actualidad, ¿no? Las injusticias, el abuso del poder, y somos como que la contracultura del sistema, ¿no? La subversión de los jóvenes, del pueblo, de la clase baja de este país. Unidad Punk, Fraternidad Hardcore. Reciban todos el más cooperativista de los abrazos. Nos vemos hasta la próxima, cabrones, y nos despedimos con este pinche rolonón de nuestros carnales los Subversivos, que se llama 13 de octubre. Saludos con todo. Subversivos. Nunca me sé encontrar otra forma.